están justamente organizando? El 8 de diciembre, acá en San Martín y 9 de julio, estamos convocando a toda la familia fueguina para participar de una gran milla del fin del mundo, un evento de atletismo que no es muy común acá urbano. Son 1.609 metros, es una carrera competitiva, explosiva. También estamos poniendo 100 metros, que si nos autoriza el intendente vamos a marcar los andaliveles bien en la calle para que los chicos puedan tener su experiencia, a ver quién gana la carrera de velocidad de 100, chicos y chicas. Y bueno, y también va a estar juveniles haciendo un 1.000, que el kilómetro lo va a poder hacer cualquier persona, de participación libre y gratuita. Y bueno, y los jóvenes van a tener premios, hay premios para todos, todos los que lleguen, todos tienen una medallita. Y bueno, después va a haber clasificación por categorías con diplomas y una copa para el campeón de la competitiva. Para participar es simplemente acercarse, hay que llenar algún formulario, comunicarse antes. Dentro de lo posible, que se comuniquen. Tienen el grupo Live Running Team, que es Live Running Team, que los pueden buscar por Facebook. Y si no, se comunican conmigo, soy el profe Mateu, en el 2901 40 38 31 para más info. ¿Hasta cuándo hay chance de inscribirse? Preferentemente vamos a estar queriendo cerrar las inscripciones por tema de seguro el 6, así que toda la familia traten de, antes del 6, más que nada pasar los datos de fecha de nacimiento, DNI, todo para que podamos sacar el seguro con anticipación. ¿En qué sector de la ciudad se va a desarrollar la competencia? El miércoles estamos teniendo la reunión técnica, pues son tres pruebas donde las medidas son, vamos a buscar que sean lo más reglamentarias posible, pero va a ser todo en zona céntrica, lo que es San Martín y lo que es Maipú, para los 1.000 y los 1.600 metros. Sin duda alguna, contento porque vuelvo a la actividad física acá, a lo que es la capital de la provincia, ¿no? Estamos muy contentos, estamos recordando al reciente fallecido Félix Polo. Queremos hacer un evento que represente lo que es el atletismo de acá de Ushuaia. Y es muy lindo que una fecha tan significativa para la familia, que es un feriado nacional, vuelva a estar el deporte ahí en plena avenida, en pleno centro de Ushuaia, que los chicos puedan participar de manera gratuita de actividades físicas, junto también con los jóvenes y adultos. Y también es un hermoso desafío para los atletas que por ahí hace mucho que no están haciendo nada, que se animen, porque son 1.609 metros, y es una manera de romper, de vuelta, de retomar actividad, y parece que vamos a tener un verano hermoso.